El lobo y los siete cabritillos. Era una vez una cabra que vivía con sus siete cabritillos. Una mañana temprano les dijo: hijos míos, tengo que ir al bosque a por comida. No habráis a nadie, pues si viniera el lobo y consiguiera entrar, os comería. Lo reconoceréis por su fuerte bozarrón y sus patas negras. No te preocupes, mamá. Te prometo no abrir la puerta a nadie, contestaron los pequeños. Escondido tras un arbusto, el lobo había escuchado todo. En cuanto vio alejarse a mamá cabra, él se acercó hasta la casa y llamó a la puerta. Hijos míos, soy mamá, abridme la puerta. Mamá no tiene una voz tan ronca como la tuya, replicaron los cabritillos. Eres el lobo y no te pensamos abrir. El lobo se dirigió entonces al gallinero y allí se comió todas las claras de huevo que pudo para suavizar la voz. Después regresó a la casa de los cabritillos y llamó de nuevo a la puerta. Hijos míos, soy mamá, abridme la puerta. Pero el mayor de los cabritillos vio las negras garras del lobo por debajo de la puerta y gritó: nuestra mamá no tiene las patas negras. Tú eres el lobo y no te pensamos abrir jamás. El lobo, furioso, se marchó entonces a comprar harina y se rebozó con ella las patas hasta que se volvieron blancas. Por tercera vez volvió a llamar a la puerta de los cabritillos. Hijos míos, soy mamá, abridme la puerta. Enseñando la patita para que veamos que son tan blancos como las de mamá, le respondió los cabritillos. Relamiéndose ya de gusto, el lobo deslizó la punta de su pata bajo la puerta. Esta vez sí es nuestra mamá, gritaron los cabritillos. Abrieron confiadamente la puerta. ¡Burr! De un salto, el lobo entró en la casa. ¡Socorro! Gritaba espantado los cabritillos, buscando un lugar donde ponerse a salvo. Uno se escondió bajo la mesa, otro bajo la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el cesto de la ropa sucia, el sexto en la alacena más pequeña, el pequeño dentro del reloj de la pared. Pero todo fue inútil, pues el lobo lo fue encontrando y comiéndoselo uno tras otro a todos, menos al más chiquitín, que se había ocultado dentro del reloj. Huelo a carne tierna, resopló el lobo al pasar cerca del cabritillo. El pequeño se puso a temblar en el preciso momento en que el reloj empezó a dar las campanadas. Una, dos, tres. Creo que ya es hora de echarme una siestecilla, dijo el lobo. Además, ya no tengo hambre. Y se alejó de la casa. Al poco rato llegó la mamá de los cabritillos y descubrió el triste espectáculo. La puerta de la casa estaba abierta, de par en par, los muebles y los utensilios cortados, la vajilla hecha a pedazos y las camas deshechas. En cuanto a los cabritillos, no había ni rastro de ellos. ¿Qué habrá sido de mis pequeños? Se lamentaba la pobre madre. Mamá cabra empezó a llamar a sus hijos, pero sin éxito. Al nombrar más pequeño, una asustada vocecilla le contestó desde el reloj: estoy aquí, mamá. Y de un salto corrió a refugiarse en los brazos de su madre. ¡Qué miedo he pasado, mamá! Lloró el pequeño y le contó todo lo sucedido. Sin pérdida de tiempo, mamá cabra y sus pequeños salieron en busca del lobo. Al encontrar dormido en una pradera cercana, su abultado vientre se veía agitado por mil y una sacudidas. Mis hijos están vivos, pero pensó mamá cabra y mandó al pequeño en busca de tijera, hilo y aguja. Con la tijera
mamá cabra abrió la tripa del lobo y de ella fueron saliendo uno a uno los 6 cabritillos, sanos y salvos. El lobo se había dado tanta prisa en comérselos que los había engullido de un solo bocado. Los pequeños se alegraron mucho de volver a ver a su madre. «Perdónanos, mamá, no deberíamos haber abierto la puerta», dijeron los cabritillos con lágrimas en los ojos. «Espero que os haya servido de lección», les dijo la madre. «Ahora traedme todas las piedras que encontréis». Aprovechando el sueño profundo del lobo, la mamá de los cabritillos le llenó la tripa de piedras y a continuación se la coció con aguja e hilo. Cuando hubo terminado, se escondió tras un árbol con sus pequeños. Al poco rato se despertó el lobo con mucha sed. Se levantó y dio un paso en dirección al río, pero se sentía muy pesado. «¿Por qué me pesará tanto el estómago? ¿Quizás he comido demasiado?», pensó. Con gran dificultad, el lobo llegó por fin hasta la orilla, pero al inclinarse sobre el agua, el peso de las piedras le hizo caer hacia adelante. «¡Socorro, socorro!», gritó, pero no pudo mantenerse a flote y se ahogó. «¡El lobo se ha ahogado! ¡El lobo se ha ahogado!», cantaron los 7 cabritillos, bailando de alegría en la pradera. «Nuestra mamá ha sido más lista que el lobo», y a partir de entonces vivieron por siempre felices. Mamá cabrita y sus cabritillos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Ha encantado! ¿Alguno de vosotros, de vosotras, gustaría hacerle una pregunta a la mamá de Adrián? No, el lobo la tiene muy grande. Tú me has visto la boca de un lobo casi. Y se come con a todo. La boca del lobo es muy grande. Mira, anda. Tiene una boca muy grande. Por ahí cabe todo lo que el lobo quiere. Venga, ahora Ana. Y la madre le metió piedra para que se creyera que el lobo tenía a su cabritillo dentro. Y lo que tenía era piedra porque su madre quería salvar a su niño. Venga, ahora Javier. ¿Qué le pasó al lobo después? El lobo que se ahogó porque tenía mucho peso en la barriga y cuando cayó al agua, pues se ahogó, no se pudo salvar. Pesaba mucho y se fue para el fondo del mar. Ahora Javier. ¿Se murió? Se murió porque no pudo salvarse, porque el peso de las piedras podía más que él. Venga, Adriana. ¿Pero cómo le metieron las piedras? Porque su mamá le rasgó la barriga y le sacó a los niños y después le echó piedras. Ah. Y lo cogió, o no lo ha visto, enséñaselo. ¿Cómo le metió las piedras? Mira. Le abrió la barriguita. ¿Ves las piedras ahí dentro? No, ¿ves las piedras dentro? Sí. Y la cogió con las piedras dentro. Venga, pinta. Se le dio un susto y se comió a todos los cabritillos. Claro, porque tenía mucha hambre el lobo y asustó a los cabritillos y se los comió. Venga. Ana, ay, María, María. ¿A dónde iba a comprar si no había mercado? Sí, mamá cabra iba a comprar mercado. Venga, David. Que en vez de comer cabritillo, ¿por qué no me comía otra cosa? Porque no había nada, no ve que su madre había ido a comprar y le dio a los cabritillos quedarse aquí. Y como el lobo quería comerse a los cabritillos porque tenía mucha carne, pues se los comió. Rubén. Que... No,
Porque se comió el A todo no se lo comió, el más chico no se lo comió, el más chico supo más y se escondió en el reloj. Se comió a seis nada más. A los que cogió. Venga, Leticia. ¿Qué por qué qué? ¿Arena? Claro, porque él tenía, la mamá de los cabritillos tenía la patita blanca y el lobo la tenía negra. Y entonces, para engañar a los cabritillos, se pintó la patita blanca, se echó harina para ponerse blanca. Si no te echas harina, las manos te las pones blancas, ¿no? Sí. Pues eso. Venga, Javier. ¿Al final qué? Al final bebió ahogándose en el agua. Bebió. Venga, Lucía. ¿Y qué se pintó? ¿Con pintura o con harina? Con harina se pintó las patitas. Daniel. Venga, Daniel, y ya está, ¿no? Daniel. ¿Cómo se le puede meter? No. ¿Cómo puede meter el bosque? Si lo metan. No, pero ellos vivían en un bosque. Su mamá iba a un mercado al pueblo. Ellos vivían en el bosque. Y ellos, su mamá iba al mercado al pueblo. Le dijo a los cabritillos, quedarse en la casa encerrado. Pero ellos no obedecieron y abrieron la puerta. Y entonces el lobo se los comió. Porque cuando se quedéis en casa solo y diga, mamá, no abrirle la puerta a nadie o preguntar quién es, no lo dice vuestra mamá. Pero que no es que nadie lo va a dejar en casa solo. No, pero a lo mejor va a la tienda y te dice, no te muevas de aquí, Ana, y llama a alguien, no le abra la puerta, o no te ha dicho eso nunca. Mira, por no, favor, a mí. Ah, cuando sea más grande te lo dirá. Cuando sea más grande te lo dirá. ¿Para qué?